Una vez más, quiero darte la bienvenida al canal de Come to Trading. Este video va a ser muy importante para los traders que realmente quieran lograr buenos beneficios. Voy a mostrarte una operación en vivo. Voy a aclarar ciertas cosas. Voy a usar un lenguaje bastante técnico. Voy a mostrarte cosas bastante profesionales. Y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que quiero cubrir en este video? Es la importancia de utilizar órdenes. Y vas a ver cómo utilizar órdenes, por un lado, te va a permitir invertir entre unos 20 a 30 minutos por día. Usar órdenes te va a permitir ganar más dinero y lo vas a ver por qué. Y sobre todas las cosas, va a ayudarte a controlar tus emociones, ¿ok? Acá estoy haciendo trading en vivo. Este video voy a hacer trading en vivo. Estoy en este momento esperando que el mercado me llene la operación para poder meter la operación real, ¿ok? Lo único que voy a cubrir es la parte de las ganancias porque creo que es información un poquito personal, pero de todas maneras vas a poder adoptar el concepto y vas a poder ver el concepto general de por qué utilizar lo que utilizo. Bien, vamos parte por parte. Estoy en este caso, vamos a utilizar acá gráficas y voy a utilizar líneas para dibujar. Entonces, estoy mirando la gráfica del dólar australiano contra el dólar americano. Estoy haciendo una especie de day trading o intradía extenso, ¿ok? La estrategia, bueno, es algo que no voy a hablar en el video porque no voy a llegar y porque aparte el uso de esta estrategia está en el curso profesional de inversión, ¿ok? Pero lo importante es lo siguiente, es el uso de órdenes. Vos fíjate lo que tenemos acá en pantalla en la parte izquierda, ¿ok? Yo hice mi análisis, bla, 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 de derecha a izquierda, gráfica diaria, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, ¿vale? Fíjate lo siguiente, yo puse una orden de entrada en 72.48. Tengo un stop de pérdida en 72.98, 50 pips de riesgo, y tengo mi toma de ganancia en 71.83, que es unos 65 pips de profit, ¿ok? 50 pips de pérdida, 65 de profit. No es lo más importante. Lo más importante de este video es que vos puedas ver por qué uso órdenes, ¿ok? Yo puse una orden de entrada de 72.48. ¿Por qué? Porque es parte de mi estrategia, ¿vale? Pero ¿qué es lo importante? Es que vamos a expandir un poquito esto para que lo puedas entender bien, ¿ok? En esta línea punteada es donde prácticamente acá, 8 y media de la mañana aproximadamente, ¿sí? Es donde yo abro mi ordenador y estoy buscando meter una operación. El precio ya estuvo en 72.48, pero lamentablemente no estaba en el ordenador, ¿ok? Entonces abro mi ordenador alrededor de las 8 y media, abro las gráficas alrededor de las 8 y media y pongo una orden de hacer un short en 72.48. Punto número uno, te decía que la razón para tener una orden es que puedas hacer trading en 20 a 30 minutos por día. Muy fácil. En la aplicación de mi estrategia, como te decía, ya tengo una orden de entrada, stop loss y toma de ganancias. Yo este análisis literalmente lo hice en 10 minutos, ¿ok? Puse mis órdenes en 2 minutos más, o sea, me sobró tiempo y tranquilamente ahora me podría ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si vos estás recién comenzando a invertir en los mercados y no podés estar 3 o 4 horas invirtiendo en los mercados, no podés estar esperando que el mercado llegue a 72.48, que acá casi llega, ¿sí? No podés estar 3 o 4 horas acá a ver llega o no llega. Entonces, número uno, si tenés una vida, tenés hijos, tenés un trabajo, tenés una empresa, tenés cosas que hacer durante el día, vos podés poner una orden e irte. O sea que en 20 minutos por día tranquilamente podrías estar operando. Por el otro lado, que era el segundo punto, yo te decía
¿Podés ganar más dinero? Pues sí, porque honestamente cuando abre el mercado y a las 8 y media, perdón, estoy en mi ordenador a las 8 y media y veo que el mercado está en 72.40, pero mi punto de entrada es 72.48, bueno, hay 8 pips de diferencia. Entonces, ¿cómo te puedo hacer ganar más dinero? Es muy fácil, te lo voy a explicar por qué. La gran mayoría de las personas dicen, ay, el precio no va a llegar, el precio no va a llegar, pam, y meten la operación 72.40, por inventarme algo. Claro, vos decís, ah, son 8 pips. Bien, pero cuando empezás a hacer un trading gordo, cuando empezás a ampliar tu cuenta, pues esos 8 pips, si estás teniendo un contrato, son $80 de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a decirle a mi broker, hey, mi orden de entrada es 72.48, no 72.40. Me estoy diciendo a mí mismo, mi orden de entrada es 72.48. Estamos hablando de que hacer un trading con las emociones o hacer un trading objetivo son 8 pips de diferencia, son $80 de diferencia. O sea, para muchos de ustedes, esto pueden ser las ganancias de 2 o 3 días de trading, ¿ok? Si estás medio recién empezando. Entonces, por eso te digo, utilizar órdenes te va a ayudar a ganar más dinero. ¿Por qué? Porque vas a entrar en el mercado realmente en el nivel que estás buscando. Y por último, te decía que hacer trading con órdenes te va a ayudar psicológicamente. Claro, vos imagínate que estás acá en 72.40 y ves cómo el mercado baja. ¡Ay Dios! El mercado se va sin mí. Se está empezando a caer y yo no estoy en la operación. ¡Uy! De vuelta. Y claro, estamos hablando de que 8 y media de la mañana. Vamos a correr en el supuesto de que yo hubiese entrado en la operación 9.45. Quiero ver tus emociones durante 1 hora y cuarto, 8 y media a 9.45, quiero ver tus emociones durante 1 hora y cuarto, así, agarrado de la silla, desesperado, porque, ¡ay, sube, sube! ¡Ay, baja, baja! ¡Ay, que entra! ¡Ay, que no entra, no entra! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Doy una vuelta de página. Invierto con órdenes. Que el mercado llega a 72.48, estoy en operación. Que el mercado no llega a 72.48 y se cae, no estoy en operación. Pero fíjate cómo. No tengo que estar enfrente del ordenador. O sea, si me dedico al day trading, ¿sí? Y estoy frente al ordenador, tengo que estar desde las 8 y media de la mañana hasta las, quién sabe qué hora, 11, 12 del mediodía, si entra la operación. No, en 20 minutos lo puedo hacer. Número 2, pues si voy a un contrato entero y estoy a $10 por punto, pues me ahorré $80. Entre un trading emocional y un trading objetivo, ¿sí? Y finalmente, estoy relajado. Ahora me fui a tomar un café. Tengo el mate por ahí dando vueltas. No tengo que estar desesperado y emocionado de que ¡ay, entra, entra! ¡Ay, no entra, no entra! Ya está, tengo un trading objetivo. Que entra la operación, fantástico. Que no entra, no pasa nada. Entonces, ahora tengo un punto de entrada que es totalmente objetivo, tengo un punto de salida en pérdida totalmente objetivo y tengo un punto de ganancia totalmente objetivo. ¿Me implica estar enfrente del ordenador? No. ¿Me implica estar emocionalmente conectado al trade? Tampoco. ¿Me implica que voy a ganar menos dinero porque entré antes de lo que realmente quería entrar? Tampoco, ¿sí? Por eso es crucial desde mi punto de vista para una persona que está empezando a invertir en los mercados o que no tiene ganancias constantes que inviertas con órdenes. Ojalá te ayude, déjame un comentario y como le dije en los anteriores videos, si hay algo de lo que querés que hable, encantado. Y me encantaría que me des tu opinión si es que te parece buena la idea de operar con órdenes. Un saludo muy grande.